Yeah, it's 40. Good night, guys. Good night, teacher. How are you today? I am fine, thank you, teacher. Is it raining where you are? ¿Está lloviendo donde están? No. No. So here, yes. Here's as we in El Salvador says, they are raining cats and dogs. Yeah, here it's raining cats and dogs. Nice to see you again. I'm happy to be here with you again. Just we're gonna go for the attendance as always, but let me see, we are gonna have just some few minutes. So we are gonna wait just a little bit. I mean, maybe 2 minutes more to go for the attendance. Okay. I have seen that almost everybody has gone to the exercises. I think so that just, just one of you, they haven't done the exercises, but the most of you, they have done. And so, all of you have done even the next week exercises. ¿Algunos de ustedes ya hicieron hasta los ejercicios de la semana pasada? De la semana siguiente, sorry. No. No, por eso, algunos ya hicieron, ya revisé y algunos ya tienen hasta la siguiente semana. Oh. Pero es, okay. O sea, you have to go step by step, o sea, vamos paso a paso, ¿verdad? O sea, para que tengan ese 100 garantizado ahí en esas notas. Okay. So let me post my night message. What is, we are online. Today we are online. Today is May, yeah. May Friday 14, okay? May Friday 14. Today is May Friday 14. May Friday 14. Okay. So I got how many participants? 15 with me. 15, it means that I got 14 people that they are connected here. Okay, guys. I see that you are very punctual. Good attitude. So as you are very punctual, I'm gonna start again with the attendance. That is the first thing that we do every single day. Remember that you have to be with your camera open. I have to see your face because it's a requirement of InstaFort. I am very happy because most of you have reached a good attendance, okay? And I encourage you to participate to each module, okay? I hope you learn the basic things in this first month and after you go after step by step in the next modules. Okay, attendance time. Let me see, okay. Today is May, May, Friday 14. Okay, America Beatriz García Herrera. Ángel Eduardo Moreno Canales. Present. Excellent. Carlos Ademir Bolaños Mendoza.
Present. Claudia Carolina García de Contreras. Present. Diana Gabriela Martínez Escobar. It's now. Diana Gabriela Martínez Escobar. Present, teacher. Good. Eloisa Beatriz Mercado Mancilla. Present. Fátima del Carmen Portillo Hernández. Fernando Enrique Calles Monje. Flor Idalia Turcios Luna. Present, teacher. Good. Francisca Yanira Arevalo Rodríguez. Present. Jennifer Alexandra Nieto Martínez. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present. Good. Mauricio Alexander Majano Escobar. Nuria Elizabeth Nerio Vargas. Present. Good. Rocío Katia Maritza Martínez Cubillas. Present, teacher. Good. Ruth Johanna Alvarado Gaitán. Present. Good. Salvador Edgardo Escobar Vázquez. Present. Good. Sara Carolina Jiménez Flores. Present. Good. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán. Present, teacher. Good. So, today, again, we are gonna make a review of readings. Do you remember that the last time, who says present? I wanna see. Teacher, voy a desactivar mi cámara mientras llego a mi casa. Okay, Flor, very good. You can do it. Okay. We are gonna make a review of some readings, okay? I told you the last time that we, in the first class, we started to learn some language vocabulary. That it was like, how do you say, may I go to the bathroom, good morning, good afternoon. But there are another kind of readings. As by example, I always like what's cooking? Y se dice, what's cooking? Es un informal, pero es como ahí, ¿qué onda? ¿Qué pasó? O sea, es una forma informal, pero es, no es qué galleta. Usted no vaya a pensar, ¿qué galleta? Porque cookie es galleta. Y se dice, ¿qué galleta? El profe quizás quiere que yo le dé una galleta. No, es what's cooking means, o sea, como, hey, ¿qué onda vos? Es un más familiar, o sea, es un más... Así como más ameno, más amigable, ¿ok? Y así hay, por ejemplo, la aplicación WhatsApp viene de eso, de, del famoso cuando usted dice como, ¿qué pasó, ah? ¿Qué pasó? Y usted dice, la expresión correcta es WhatsApp. Así, WhatsApp, pasó, ah, WhatsApp. Esa es la expresión correcta. Ajá, o sea, es decir... Así nace la expresión. Igual, como dije, oh, perdón, que le puse comillas, pero es un apóstrofe, y hoy vamos a ver eso, que es what's cookie, hey, ¿qué onda? ¿No? Bueno, aún a veces, y perdóneme, pero a veces dicen, hey, what's up, amiga, que es algo muy, muy familiar, no se usa, pero, o sea, existe, ¿no? Solo para que lo sepan. Inside the greetings that American has, es como nosotros, pues, hey, ¿qué onda? Hey, ¿cómo estás? Hey, ¿qué pasó? Hey, ¿cómo te va? O sea, todo ese tipo de cosas existen en inglés. Vamos a ver entonces primero en Language Classroom. Vamos a hacer un recordatorio. En Language Classroom, creo que ustedes se recuerdan. Ok. Cuando yo decía, por ejemplo, cuando decíamos los que nos dieron la primera clase, when I say, sorry, I'm late. Ok. Sorry, I'm late. Así como, no sé por qué. Sorry, I'm late. Pardon. That is a way to say perdón, pardon.
así se dice, pardon, perdón. How do you pronounce in English? How do you say, este es lenguaje de boca, lenguaje del, del salón de clases. Pero los saludos dijimos que eran estos. O sea, son saludos y despedidas. Greeting and farewells, ¿ok? Como good morning, good afternoon, good evening, good night, how are you, have a good day, see you next class, have a nice weekend. At the end of this class, all of you, I think so, I'm going to say, have a nice weekend. Solo a uno no le voy a decir, y antes que nada voy a ir al recordatorio, dejo de compartir ahorita, y voy al recordatorio. For Claudia Carolina García de Contreras, you have to stay with me until 10 past 10. Tiene que quedarse conmigo hasta las 10:10 como refuerzo, Claudia. Sorry. Está programado en el refuerzo, niños. Vayan preguntándome. Hoy le toca a Claudia. El lunes le tocaría a Diana. Para que ya lo vaya, para que se vaya programando que va a dormir esos 10 minutos menos, ¿ok? Ok, teacher. Ok, 10 minutes less that you are going to sleep. Ok. I was sharing my screen and I was here. And as I was telling you, this is good morning, good afternoon, good evening, good night. How are you? Have a good day. See you next class. Have a nice weekend. Have a nice day. See you tomorrow. See you later also, que son otro, te veo después, te veo mañana. I mean, no sé, pero hay otros más, o sea, digo ahorita, no vienen a mi mente, pero esos son algunos de los saludos y despedidas que podemos usar, ok, see you tomorrow, see you after, I mean, que también existen, entonces, ahora dejo de compartir y vamos a ver otros que están por acá, parto pantalla, compartir. Veamos. Recuérdense, this is the Curse English for Word program. Welcome again to the English for Word program, basic module one. The topic for today is possessive adjectives and possessive nouns. Possessive adjectives and possessive nouns. Okay, sorry. But before we go there, we have to go for some greetings, as I told you. Hello is another common greeting. Hey, hello. Hi también es uno, pero es más familiar. Hello es el más formal. Cuando tú no conoces a, cuando tú no conoces a alguien, dices hello. Hey, cuando ya lo conoces de a cada rato, dices hey, hi. Hey, what's up, buddy? Hey, ¿qué onda vos? ¿Cómo estás? Hey, what's up, buddy? También dicen hey, what's up? What's going on? Hey, ¿qué onda? ¿Cómo te va? ¿Cómo está yendo? Todo ese tipo son greetings, ¿ok? After you have the common good morning, good afternoon, good evening. The most common also when you meet a, when you meet somebody at the first time, cuando conoce a alguien la primera vez. Nice to meet you. Nice to meet you. Exactly. Nice to meet you. Say nice teacher, to meet you. Teacher, I have a question. Okay, tell me. Tell me. What is the difference for use good afternoon or good evening? Okay, let me tell you something. There is no an agreement. No hay un total acuerdo. Pero lo que dicen, si usted busca la teoría, hay dos generalmente. Algunos dicen que good evening es la forma de decir entre 6 y 8. Otros dicen que good evening es lo que tú dices cuando usted llega y good night es lo que dice cuando se va. No hay un acuerdo. Entonces, pero eso es lo que se usa. Es decir, algunos dicen que entre 6 y 8, cuando tú estás entre 6 y 8, tú dices good evening y de las 8 en adelante dices good night. Algunos otros dicen que good evening es aún cuando vas llegando, siempre que llegas a algún lugar dices good evening y ya cuando te vas dices good night. Pero okay. No hay un acuerdo en sí. Ok, nice to meet you. También esta. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. It's a pleasure to meet you. Hi. Que ya dije que es to meet you.
It's a pleasure. It's a pleasure. I mean, it's a pleasure, pleasure, pleasure. It's a pleasure, sorry. It's a pleasure. Pleasure to meet you. To meet you. To meet you. To meet you. Yeah. Me llamo. A pleasure. It's a pleasure to meet you. Es un placer conocerte. To meet you. Veamos, ahorita les digo pleasure. 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 It's a pleasure. 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 It's a pleasure. 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 It's a pleasure, okay? It's a pleasure to meet you. Hi, morning. La gente a veces también recorta, en lugar de decir solo este, en lugar de decir good morning, dicen morning. Hey, morning. How are things? ¿Cómo van las cosas? How are things? Okay. También dicen, hey, what's new? Hey, ¿qué hay de nuevo? Algo así como decía el conejo, ¿verdad? ¿Qué hay de nuevo, viejo? What's new? ¿Mm? También está good to see you. Algunos dicen, it's good to see you, pero good to see you. Hey, qué bueno verte otra vez. Algo así como, qué bueno verte. Good to see you. ¿Ah? Y dice que es usado cuando no ha visto a alguien durante un tiempo. Ya dije, por ejemplo, WhatsApp. Hoy usted dice WhatsApp y si le escribe, escribe así, va, WhatsApp. W-A-S-S-A-P, pero la original escritura es WhatsApp. De hecho, ya he dicho que también se deformó. Nosotros los latinos deformamos algunas palabras de inglés. Por ejemplo, la cora en realidad es un quarter. Quarter means un cuarto, por eso es. We have also, how it's going? ¿Cómo está todo? ¿Cómo va? How is it going? How is it going? ¿Cómo va? ¿Cómo vas? ¿Cómo te va? And what's happening? ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo te está yendo? O sea, todos estos son greetings, ¿ok? Estos son greetings. ¿Qué usamos generalmente para ver eso? Para cuando vamos a algún lugar o cuando nos despedimos. Generalmente greetings es cuando llegamos y farewells es cuando nos vamos. ¿Ok? Oh my God. Bueno, vamos a lo grueso. Lo grueso también ya en este tema es los possessive adjectives. Los possessive adjectives. Que ya lo usa. Cuando usted dice my name, está diciendo que el nombre de quién es. Es mío. Es mío. My name. My name is my car. My cars. Son los possessive adjectives. Ok. Possessive adjectives. My car. Ok. My cars. Entonces, aquí hay una relación que para I es my, para you es your, para him es his, para she es her, para it es its, para we is our, para you is your, para they is their. Y aquí vemos algunos ejemplos. My cars, your house, our classroom. Entonces, son possessive adjectives, son posesivos adjetivos, son adjetivos posesivos que demuestran el qué. Demuestran mi posesión de las cosas. Mi posesión, todas esas cosas me pertenecen. ¿Ah? Me pertenecen. Por ejemplo, yo tengo atrás my bookcase, tengo mi librera. Esa es mi librera. Ahí tengo my books. Ahí tengo mis libros. My camera. I have many things there that they are mine. Okay?
There, entonces, you say my. My car. My car. My bag. I don't know, okay? Dejo entonces de compartir, por ejemplo, para que empecemos. Oh my God. Para que veamos un poco esto. Entonces, esos son los possessive adjectives que demuestran que sentido de pertenencia. Y como le digo, ¿ya lo usé? Sí, ya lo usó. ¿Y con qué lo usó? Con su nombre, my, porque es suyo, porque le pertenece. Ah, my name is, my car, my house, my computer, my cell phone, my bag, my pen, my, I don't know, my birthday, my, I don't know, I mean, but everything is your. That's why you can say my, okay? Pero en la lámina están también, como ya le dije, cuando le muestro, ¿ah? Y ya lo usaron. Por ejemplo, cuando usted dice, ¿cuál es el nombre tuyo? ¿Cómo dice? What's your name? Ya usa my y usa your. Pero ahora vamos con nosotros. Si yo pregunto, por ejemplo, los nombres de los otros, de las otras personas, si yo pregunto el nombre de ella, es aquí donde aplica, por ejemplo, y voy a volver a compartir, es aquí donde aplica cuál es, vaya, por ejemplo, si yo digo, ¿cuál es tu nombre? Yo ya sé que digo, what's your name? Pero si yo quiero decir, ¿cuál es el nombre de ella? ¿Cómo diría? What's her name? Porque es el de ella. Y si yo quisiera preguntar el nombre de él. What's his name? Exacto. Si yo quisiera preguntar, por ejemplo, el nombre de nosotros. What's our name? Ajá. Si yo quisiera preguntar el nombre de todos ellos. What's their name? Exactly. What's their name? Ok, entonces así se usan. ¿Ah? Pero lo mismo cuando voy a decir que es el nombre de ellos. ¿Ah? O el nombre depende, o sea, el nombre de alguien que yo voy a decir, dejo de compartir y por ejemplo yo le digo a Ruth, Ruth, your name is, por ejemplo, y ya le estoy diciendo, Ruth, tu nombre es, y ya le estoy diciendo, your name is. Ah, pero a Ruth le voy a decir del nombre de Vicky. Ah, Ruth, her name is, y ya digo el nombre de ella. Y ahí tienen que entender que eso es tercera persona. ¿Quién es la primera? Yo estoy hablando con Ruth, pero estoy hablando de Vicky. ¿Ah? O sea, es decir, le estoy diciendo a Ruth que el nombre de Vicky es her name is Vicky. ¿Ah? Hablo, por ejemplo, con Ruth también del nombre de Salvador y le digo his name is Salvador. ¿Ah? Entonces, así se usa. Esa es la forma de usar el possessive adjective, ¿ok? ¿Tienen alguna pregunta aquí más o menos? No question. Todo claro como la horchata o como el café. Disculpe, ¿cuándo se usa it? ¿Cuándo se usa it? It se usa con objetos. Ajá. Por ejemplo, si yo digo el nombre del perro es, its name is, ok. Its name is, o sea, el nombre del perro es Cachirulo, por ejemplo. Its name is Cachirulo. Para poner un caso, ¿ok? Es un ejemplo. Entonces, cuando uso ese posesivo para objetos, de hecho, el it es para objetos. Parece de que ahí lo uso. Es el menos usado, pero tienen que saber, por ejemplo, qué es, ¿ok? Que le pertenece, por ejemplo, a ese objeto. Any other question, guys? ¿Alguna otra pregunta? Uh-huh. No question. Excellent. Entonces, good. Hey, that's okay.
adjectives. Okay, then we're gonna start to work in, yeah. Vamos a empezar entonces, les mando ahorita una hoja y luego vamos a resolver. Hoy vamos más a la resuelta y luego empezamos a la parte un poquito más hablada. Ok. Enviar copia. SAP. G19. Vale, ahí está la hoja. I'm gonna divide you in groups. I'm gonna make breakout rooms. Sorry, teacher, for the delay, but I can join the class on time. Don't worry. I know. So after I'm gonna go for the attendance, don't worry. I appreciate your effort. Okay. You have the page on your WhatsApp, and I'm gonna create the groups. Please remember, if you have any doubt, you can press, or you can push, or you can click the button for help. Pero si no me ayuda, me van a quitar la chamba. Soliciten mi ayuda, por favor, niños. Okay? No, I'm kidding, okay? So, I'm gonna go for crear. Let's see, yeah. Yeah. You have been invited to the breakout room, okay? Go to your breakout room. Una vez más, hable inglés, trate de decir la frase, trate de no solo, ¿y cuál es? Pues la 5, yo creo que la 5 es his, no, es his, o sea, no, trate de decir, por ejemplo, ¿eh? De decir la frase, decir, ah, Tim is a boy, ahí que va, his, her name, its name, your name, their name, that's all. Okay, that's the way to learn, no es solo, ¿y la 5? Yo voy a poner his, no, vamos. Ya están invitados a los breakout rooms. Okay. Ah, no, todavía no. Ahí está. Okay, you can go there. You have been invited, okay? Go to the big breakout rooms. I think there is a... Claudia and Jennifer, you have to go to your breakout room, okay? Claudia also. Excellent, good. Ya está la hoja. Yes. Bien, ya está la hoja. Yes, sir. Okay. It's there on your WhatsApp. Please download. Siempre en su cuadernito, ¿verdad? Tomen nota. No quiero que copien toda la oración. Sí me interesa más que digan la oración. Por ejemplo, que una la diga y que la conteste. Por ejemplo, la letter A, la letra A dice, Tim is a boy. And which is the possessive adjective? His. His surname is Forbes. Exacto. Ah, pues así, vaya. Ahora le dice a la otra, a ti te toca la letra B, la lee, ¿ok? No importa ahorita la lee, si no, usted puede tener ahí una computadora y ve cómo se pronuncia, vamos, ¿ok? Eso, pero háganlo hablado. Do you understand? Yes, yes, teacher. Thank you. Salvador, I got the card. Eso, ya me necesitan en la 4, quiero ver. Entonces, es... Hers is... El teen is a boy and his surname is Forbes. Excellent. Good. That's it. Eso es. Vaya, Jennifer lee la otra, Eloisa lee la otra, Salvador lee la otra y así, cabal. O sea, leyendo, no solo, ¿y la 4 cuál es? ¿Y la B cuál es? Así no me sirve, por favor. Léanla y contéstenla. Ok. Okay. Y usted, mire, si usted no está de acuerdo con cómo la lee, ah, yo pienso, y la vuelve a leer y pone el possessive adjective that is necessary, ¿ok? ¿Y si lo que hay? ¿Es Salvador? ¿Tú me contestas en Salvador? ¿Yes? Dígame. Es que no entiendo esa palabra. ¿Cuál? Surname. Surname. Es apellido. Ah, ok. Es apellido.
What's the meaning of surname, apellido? Okay. Papi, tengo el micrófono encendido. Hola. Hola. Hello, I am here. Okay, you have to work, guys. No oigo leyendo. Tómense turnos. Déjense las cámaras para ir leyendo. Para ir leyendo las oraciones. Por ejemplo, la letra A. Tim is a boy. And? Here. Her? Her. No. Her. His. Her. His. Recuérdese que his es para chico y her es... His es para él y her es para ella. Entonces, la oración debería decir, ¿quién la lee? Tim is a boy and his surname is Forbes. Forbes. Excellent. Forbes. Good, Flor. Vaya, ahora Fátima lo lee, luego lo lee Ángel, luego lo lee Ruth. Completando cada uno de los espacios que hay allí. ¿Ah? Esa es la tónica. Ya leyó Flor, vaya, hoy lee Fátima. Fátima dice, ajá, Fátima, letter B. Ok, wait. Sorry, I don't have opened. You have not opening. You haven't opened. Mm-hmm. The cat is pet. Ajá. Hello. Hello, I am here. Did you hear me? Yes. I was right wrong? I mean, the last one I didn't hear. I just hear the cat is a pet. Okay, let me repeat again. Okay. Let me open the exercise again because I am on my cell phone. Okay. Okay. Number letter B. Yeah. Okay. The cat is a pet. Uh-huh. And their ears. No. Or ears. It's exactly. Who says that? Flor or Ruth? Es it. Alguien dijo it. Porque es. Okay. Ajá. Cuando si dijera the cats, entonces si fueran there, porque fueran más de uno. Pero it es para objetos cuando es solo uno. De hecho, las terceras personas son solo uno. Él, ella o eso. Y aquí estamos hablando de los. De qué es. What is the meaning of ears? Las orejas. Las orejas del gato. Exacto. We are talking about the ears of the cat. Exactly. So that means that we are talking about two things, two ears. Mm. I have to use it in that way. I mean, sí, pero como estamos hablando de las orejas de él. Mm-hmm. O sea, aunque son orejas, pero las orejas de quién son? Del gato. Okay. Exacto. I got it. Okay, that's why. Okay, its ears are black with white spots. Exactly. Son negras con manchas blancas. Yes. Thank you, teacher. Okay, continue. Thank y así guys, cada una vaya leyendo, okay? ¿De qué? ¿Qué entiende? A ver, cuénteme. Ahí en el espacio en blanco se tiene que colocar el adjetivo posesivo que corresponde, los cuales están a la derecha. Exacto, caballero. Entonces, pero no solo colocarlo, vayan leyendo las oraciones. Por ejemplo, ¿cómo se leería la primera oración, Jorge? Tenemos he is a boy. Ajá. Pero la duda que teníamos acá ahorita, por eso estábamos platicando, si solo íbamos a poner el adjetivo, ¿verdad? Para completar la. Así es, pero vaya leyéndola, como usted dice, Timmy Savoy. Timmy Savoy. Otra duda. Surname. No se traben tanto a veces en qué son los significados, hombre.
Pero de todos modos, surname es apellido. Pero si no, se van a detener. O sea, en his surname is Forbes. Traten ahorita, por lo menos, aunque sea de leerlo, y ya cuando lo hayan contestado, pueden por lo menos ir viendo cuál es la traducción de las palabras. Pero ahorita, vayan viendo qué cabe en el espacio. Sí, no, yo sé. Es interesante el ejercicio, pero lo detiene así como que, ¿y qué es esta palabra? Y está bien. Pero ahorita, enfóquense en el ejercicio, ¿ok? Lea la siguiente oración, Claudia, luego la otra, Carlos, luego la otra, Mauricio, pero léanlas y contéstenla a la vez que la van leyendo. Por ejemplo, the cat is a pet. Ajá. ¿Cuál es el adjective possessive that is there? It's. Exacto. Its ears are black with white spots. Exacto. Sí, dejen ahorita la parte de ir traduciendo, porque si van traduciendo línea por línea, vamos a llegar a la una de la madrugada y ahí se van a estar todavía con algunas palabras. Tranquilos, vamos ahorita completando la oración y tratando de leerla. Y ya después, cuando vayamos o cuando yo venga aquí, aunque ya la haya completado, me pregunta, teacher, sorry, what's the meaning of, cuál es el significado de, y yo con gusto se lo aplico. ¿Ok? You got it? Yes, teacher. Okay. Go there. Thank you. It ears, exactly. It ears is gray. It goes. It ears are black with white spots. That's it. It goes here towards. Ah, because I wanna see. Because her doors is. Ah, yeah. The girl is crying because her dog is dirty. Yeah, that's it. That's a good sentence. Así se resuelve. Se lee y se va poniendo una sola vez, ¿ok? Eso, leen la oración y a la vez la van contestando. Si alguien tiene dudas, puede preguntar, pero por ejemplo, así como lo ha hecho, no sé si era... ¿Quién era la que la estaba leyendo? ¿América? ¿Where you? Para acabar. ¿Vuelva a leerla entonces? The girl's ears is crying because her doll is dirty. Exacto. The girl is crying because her doll is dirty. Exacto. Ahí estamos. Hoy lee la otra, no sé si le toca a Sara o a Rocío, y la lee ya con el possessive adjective, ¿ok? Para ver. Y si no están de acuerdo, para eso estamos, para corregir, para aprender o para corregir, ¿ok? You are doing very well, girls. Sorry. You are very well. Angel, why he doesn't get in? That is. You are. I love you, Brady. Brady is my favorite. My? Oh, no. Nosotros serían my day is our. Veamos. Our. The word. You and I. Yeah, because it's you and I. That's true. Porque es tú y yo somos nosotros. Por eso es. Recuerden que lo expliqué aquella vez, ¿verdad? Que tú y yo es nosotros también. Entonces, esa es la barba de él. La barba de él. Así como la... Oh my God, my ears are bleeding. Mis oídos están sangrando porque oigo español. Es que estamos confundidos, teacher. Sí, I'm going to help you. Es que, vaya, en esto donde Sam is in Santa Claus, but here is great. Entonces, Sam. No es Santa, pero su barba es blanca, pero es his or your. No, es his, porque recuérdense que por eso está underline the subject, por eso está subrayado el sujeto. Está hablando de Sam, Santa Claus. Pero, exacto, pero la barba de él, but his beard, is white. O sea, él no es Santa Claus, pero su barba es blanca. Ajá, ajá.
Ajá, ahí teníamos el conflicto, sino si his o your. Hombre, pero cuando sea así, avancen y ya después cuando yo venga a la sala o me piden ayuda o cuando yo venga me preguntan. Okay. And try to speak English. Okay. Krill. Crying. ¿Cómo se dice? Crying. 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 The girl is crying because her door is dear. Good. Ya ven, ya ni me necesitan. Me voy. I'm leaving. You don't need me. You are doing very well alone. Así es. You are doing very well alone. Okay. Good for you. Hermos. Letter S. Yesterday you learned the alphabet, Mauricio. Come on. Ayer aprendieron el alfabeto, niños, y ya me están pasando al español. Come on. Letter F. Color pencil. I like color. Aquí no, Carlos. No. Diferimos. Porque it es tercera persona para objetos, pero solo para una persona. I like my color. No. I like. These coloring son aquellos lápices de colores. Sí. Ah, take it. I like. These coloring pencils. Ah. My. No. I like you. Si yo estuviera hablando, por ejemplo, para ponerse una palabra simple es there, porque estoy hablando de sus colores. Entonces me gusta cómo colorean ellos. Me moré un otro vaso, hágaselo. Ok. O sea, como me dice, me gustan estos lápices de colores, me gusta sus de colores. Ellos. Exacto, sus colores. I like their colors. Okay. Siempre que estoy hablando de objetos de más de uno es their, porque there. Usted no se puede incluir en sujeto, no podríamos ser our. Okay. Exactly. Okay. My God. Okay. He. The girl is crying. Ahí sería. Mm-hmm. He. Huh? Your call. Your. No. The girl is crying because. Porque. Ah, uh-huh. Here. Hair, exacto. Hair. Hair. Her doll is dirty. Está llorando la niña porque su muñeca está sucia. Ajá. Uh-huh. Okay. Okay. Please. Yes, his. Where? His. Where? Hello, teacher. Hello. Because where? Yeah, but where? Where is donde? Oh. Which one? ¿Cuál? Literal E. San is. Sorry, letter I. Ah, letter I. Excellent, letter I. Sam isn't Santa Claus, that's it? Yes. Ah, yeah, uh-huh. But his beard is white. Yeah. What's the meaning of bird? That's the question, no? ¿Cuál es el significado de bird? Barba. Exacto. Ahí está hablando de quién? De la barba de él. De la barba de Santa. De la barba de él. Dice, él no es Santa, dice.
Sam no es Santa Claus, oh, okay, pero su barba, y es eso blanca. Lo vimos ayer cuando decimos isn't, Sam isn't Santa Claus. Oh, okay. Tense. Little G. Excellent, little G. Chew and a light the singer, the singer. Brian Adams. Brian Adams. You and I like the singer, huh? Brian Adams is my favorite singer. No. No. It's our. Yeah, it's our. Our. ¿Por qué, Sara? Porque son ellos. You and I. Exacto, porque es you and I. Y ya dije que you and I, ¿quiénes somos? Nosotros. Exactly, you and I. That means, cuando tú ves you and I, se traduce en nosotros. Por eso es, ok, Brian Adams, this is Brian Adams. You and I like the singer. Brian Adams is our favorite singer. Ajá, es nuestro cantante favorito. Exacto. América, es que no vaya traduciendo tanto. Tiene eso de nosotros los latinos que queremos ir traduciendo word by word. El inglés es más de contexto, América. Tranquila, o sea, de así como que es que si no sé qué dice, no sé. No, tranquila, ok. Go, far beyond. Ajá. Finish. Scott, ¿a quién le toca? A ver, quiero ir yo aquí en este grupo. Just Girls. Who's next? ¿Quién va? ¿Quién entre dos? Is Scott and you like surfing? Ajá. It is their favorite sport. Exactly, Rocío. ¿Por qué? Porque el nosotros siempre nos incluye y el ellos nos excluyen. Aquí no dice Scott y yo, dice Scott y tú. O sea que son ellos. Exacto. Okay. Entonces, there. Terminen en lo que cierro el grupo, niñas, que van bastante adelantadas y a ustedes les van a tocar, si no, las últimas. Four. Vaya. Sorry. I was pretty excited. Okay. Let's go for the answers, okay? Les voy a dejar hoy, vamos a hacerlo libre. O sea, es decir, elija usted cuál quiera para leer, solo que ya no puede leer una que ya hayan leído. Is it clear? ¿Está claro? Pues, levante su pulgar los que tienen la cámara, please. Si le toca la más difícil, so sorry for you, okay? Ya le dije, no tengo preferencias. Es como me los da Zoom. Si Zoom me los mueve, es problema de él. No my problem. It's Zoom's problem, okay? Ruth, you are the first one that I have, Ruth. Oh my God. Se acaba de mover, aunque usted no lo cree, en mi pantalla. Y ya hay quien es el second, pero de modo. Ruth, lea, cualquiera. I mean, solo dígame letter y léala. B. Okay, the cat. B. Excellent. The cat is pet. It ears are black, white with spot. Exactly. No se preocupen. Exacto, así es.
The cat is a pet. Its ears are black and white. No, are black with white spots. Okay. Nuria, you are the second one, Nuria. Thank you, Ruth. Good. Han levantado sus manos. Okay. Yeah. Little. And G. G. Okay, letter G. Sarita is a Spanish group. Her mother. J. Ah, it says J, exactly. Oh, sorry, letter J. Okay. Sarita is a Spanish group. Her mother is Portuguese. Portuguese, yeah. Sarita is Portuguese? Spanish, but her mother is Portuguese. Yeah, good. Excellent. Thank you, Nuria. Diana. Yes. Okay. Letter P. Letter B or D? P. B. Pero B ya la leyó Ruth. No, sería la P. Por eso. La última. Ah, pi. Es pi. Más explosiva. Pi. Sorry. Lo que pasa es que la P es más explosiva. Pi. Ah, ok. La B es menos, es implosive, es más así. Pi. Pi. Sí. Ok. Pi. Ok. Okay. Sería AU. It's a car. Is this your car? It, no, your car. Is this your car? Porque él está hablando del carro. No. Sí, pero el que falta es el adjetivo posesivo y él es el you, que es el que se traduce. ¿Me doy a entender, Diana? No. Vaya, lo que sucede ahí es que, si es cierto, o sea, como le digo, la referencia es el carro. El carro. Es del que está hablando, pero acá no estamos de quién está hablando, sino... ¿a quién se refiere el pronombre? ¿A quién le pertenece el carro, para ser exacto? Oh. Ese es el possessive adjective. Es decir, hey you, is this your car? Exacto, Diana. Por eso es que aunque sí, se está hablando del carro, pero ese es el, por así decirlo, es el que, el, ¿cómo le llaman in Spanish? Come on, I forget it. El predicado. Pero en este caso es el posesivo el que estamos buscando, Diana. That's okay. Why. Don't worry. Eloisa. Letter G. Letter D. G. G. Excellent. G. The girl is crying because her doll is dirty. Excellent. Good. Thank you, Eloisa. Jennifer. Yes, teacher. Letter A. Letter A. Okay. Team. Is a boy and his surname is Forbes. Excellent. Good. Sarah. No, Mick. Letter O. Letter O. Excellent. I am Gillian. My surname is Anderson. Exactly. El ex MacGyver, Gillian Anderson. But good. Okay. Rocio, number. A letter, sorry. Letter M. M. Excellent. M. This is Brian Adams. You and I like the singer. Brian Adams is... our favorite singer. Good, Rocio. Good. Angel.
Letter E. Excellent. Fíjense que no le escuchamos bien. No sé si el micrófono se acerca más. Sí tiene encendido el micrófono, pero no sé si. Sí, poquito, pero le escuchamos. Your parent and Mr. Rob. Me perdí. Somebody can listen. Me perdí cuál era. Perdonen, no le escuché bien, Ángel. Letter E. Letter E. Says Sam is in Santa Claus, but his bird is white. That it was? Was it? Esa fue. No. D. Yeah. Is it raining? Nani and you are. Ah, okay. Your parents are Mr. and Mr. Brown. Yeah, but Nanny and you are quienes? No es your. Nanny and you es their. Nanny and you es their, Ángel, porque es ellos. Cuando algo me incluye a mí es nosotros. Cuando incluye, cuando estoy hablando de, como decimos en El Salvador, he dicho yo, y aquí en español, cuando le dicen aquella, y uno dice, aquella tiene nombre, discúlpame, o aquel tiene nombre, pero eso pasa aquí, ¿no? O sea, pero in English, so we are talking about aquellos, que generalmente es, toma el pronombre de ellos. Entonces, Nanny and you are twins. O sea, their parents are, exactly, Nanny and you are twins. Their parents are Mrs. and Mrs. Brown. No, pero tiene razón, fíjese, también queda your en el de ustedes, tiene razón, queda your en el de ustedes. Ajá, el padre de ellos o el padre de ustedes, tiene razón, Ángel. You are right, pues your parents, exacto, que es el que toma a veces de ustedes. Casi no se usa en inglés, pero lo usa como ustedes, el padre de ustedes, exacto, your parents. Ajá, that's why. Ángel, quiero ver... Mauricio, you haven't done, Mauricio. Mauricio. Ah, okay. Hi. Letter. Science, Santa Claus, but your there is why. Ah. Ah, perfecto, pero en este caso, un valiente que me le ayude. O una valiente. Salvador, Sam, dice. Is it Sam? Ah, ok. Vale, de Vicky y Edgardo, no sé. No, ahí. No. Sam isn't Santa Claus, but his bird is white. Exacto, porque está hablando Mauricio de la de Sam. Está hablando de Sam. ¿De quién es la barba? De Sam. Entonces es his bird. O sea, es la barba de él. ¿Quién? De Sam. ¿Ok? Ah, ok. Ok. Salvador. Ya lo había hecho. No. No. No, ya lo había hecho. No. No. Letter F. Letter F. Come on. Take this. Coloring. Pencils. Coloring pencils. I like your colors. I like, en este caso es their colors. Porque okay. Es el color de ellos. ¿De qué ellos? De los lápices. Yo dije y repito que it es para cosas o mascotas, pero it, las terceras personas siempre son solo una. Solo una. ¿Ah? Terceras personas solo son una, es decir, solo she, he, and it siempre son una. ¿Ah? Ok. Okay, Claudia. K. K. Excellent. Letter K.
That dog is mine. His name is Blackie. Exacto. Its name is Blackie. Recuérdense, ahí sí es its name is Blackie. Okay. Good. Jorge. Creo que alcanza para todos, ¿no? Letter C. Letter C. I'm a designer. My favorite TV channel is fashion. It's fashion. Excellent. Good. Muy bien. ¿Sonia ya lo hizo? No. No. Okay. Give me one. P. P. O B. O P. P ya la hicieron. Quiero ver O. También ya la hicieron. Ya le van quedando las más difíciles. Lo siento, Sonia. Wish. Ok, se la asigno yo entonces. Yes. Letter H. You and I. Exactly. Love reading, crying, reading. Writing. Writing is our. Exactly. It's our favorite. Good. It's our favorite. Good. ¿Qué? Porque es nuestra. Nosotros amamos leer. De crimen es nuestro. O sea, los escritos de crimen es no son nuestros favoritos. Perfecto. América ya lo hizo. Yes. Ruth también. Nuria también. Salvador también. Carlos. No se me escondan, que a todos lo voy a pasar. No se me escondan. Little N. Letter N. N. Excellent. Letter N. Scott and you like surfing. It is their favorite sport. Exactly. Their favorite sport. Yeah. It is their favorite sport. Good. Carlos, veamos. Flor. Si gusta, asígnemela porque creo que todos los agarraron ya. Ok. Veamos. Oh, ok. Letter L. L. Ajá. Quiero ver. Dos, no sé cómo se dice. Dos pupils. Dos pupils. How good new CD. Uh-huh. My favorite singer is Pavarotti. ¿Alguien que le ayude? ¿Cuál sería? Their favorite singer. Exacto, their It's favorite Pavarotti. Singer. Their favorite singer is Luciano Pavarotti. Mamma mia, qué ragazzo. ¿Ah? Qué ragazzo. Ese es Luciano Pavarotti. Eso es, Flores, there, porque son aquellos estudiantes que han obtenido un nuevo CD. Su cantante favorito es Luciano Pavarotti. Okay. Vicky, ¿ya lo hizo, Vicky? No. No. Letter D, Vicky. It is a rain and you have got your umbrella with you. Exactly. It is raining and you haven't got your umbrella with you. Good, Vicky. And Janira. Janira. I think you have to repeat. Okay, letter J, Janira. Sarita. Sorry. Sarita, letter J. Jay. Yeah. Jay.
Sarita. Sarita. Sarita hispánico. Ajá. Sarita is Spanish. Sarita. Ajá. Yanira. Sarita is Spanish, but your mother is Portuguese. Ah, but her. Oh, her mother is Portuguese. Exacto, porque está hablando de la mamá de ella. But her mother is Portuguese. Okay. Yo sé que esta es la parte un poquito ya más difícil, niños, pero es cuando ustedes ya hablan, por ejemplo, el jefe de ella es her boss is, el jefe de él es his boss is, tu jefe es your boss is, his work is, el trabajo de ella es his work is, el trabajo de él, perdón, el trabajo de ella es her work is. O sea, por eso vamos con estos possessive adjectives, ¿ok? Voy a pasar lista, me he pasado unos minutos, pero necesitamos hacerla. Vamos a pasar lista. América Beatriz García Herrera. Present. Recuérdense que esta es solo para los que no han estado en la primera attendance, ¿ok? Fátima del Carmen Portillo. Present. Good. Jennifer Alexandra Nieto. Present. Excelente. Mauricio Alexander Majano Escobar. Present. Good. Sonia Elizabeth Reynado Monterrosa. Present. Good. Me voy a permitir esto así. Por tu culpa me equivoqué. Ok, me paso al español un poco. Permítanme darles mis felicitaciones. Llevamos 4 sesiones y la mayoría de ustedes ha sido bien regular. Realmente estoy muy contento. Espero que igual vayan. ¿Cuántas sesiones dura el curso? El módulo dura 20 sesiones. Ya después van a otro módulo, digámoslo así. Dentro del nivel, esto va por niveles. El nivel es principiante, son 6 módulos dentro del nivel principiante. Entonces, pero permítanme, de verdad, estoy contento porque, pues, es un grupo que ha estado, y eso, pues, es bueno, aunque limita a veces la participación, porque yo sé que hay que estarlos esperando a todos, pero lo bueno es que todos participen y que todos aprendamos. Sé que cuesta, ya vi a Joana que está bien cansada ahí, y sé que es difícil, niños, no se preocupen, sé que es difícil, aún para mí, pero aprecio el esfuerzo y espero retribuírselo de manera que aprendan y que por lo menos no se sientan aburridos estas 2 horas. Ok, after that, we go for the other topic. Ya, esa es la parte de ver los possessive nouns. Vamos al otro tema. Allí por su casa no está Pasita Salón o Rosita Salón. ¿Ah? Está, pero ya ha visto cuando la gente pone, por ejemplo, el famoso, no sé, ¿va? Si alguien lo tiene, las disculpas del caso, pero ponen Pasis Salón. ¿Ah? Y ahí la gente después pone, no sé, Anas Salón. Ah, y hoy es el salón así como todo, es así como Danas Salón, Pasis Salón. Y puedo ocupar nombres, perdón, voy a poner Eloísas Salón, Jennifer's Salón, Sara's Salón, y todos le ponen un S, un apóstrofe. Entonces, pero realmente eso tiene un significado. En inglés, o sea, se le conoce como el genitivo sajón. ¿Qué es el genitivo sajón? Ah, pues ese pequeño, perdónenme, así como usted le llama, ese palito que le ponen arriba de esa S, que realmente se llama apóstrofe. In English is apostrophe. O sea, tiene un significado. Y quiere decir parecido a lo que estamos viendo. Es que le pertenece a esa persona. Eso es. Empiezo a compartir mi pantalla, por ejemplo, y veamos. ¿Qué es el genitivo?
Dígame. Solo que se coloca como el primer ejemplo que puso, o también se puede colocar al final como el segundo ejemplo. Ay, Rocío, se me está adelantando, pero está bien. Tiene varias formas de aplicar. De hecho, le voy a mandar una hoja que está en estudio antes de pasar a las partes. Pero tiene, algunos dicen que 6 reglas. O sea, es decir, pero vamos a verlo step by step. Por ejemplo, la primera es cuando nosotros hablamos de algo y queremos mostrar que ese algo le pertenece a alguna otra persona. Nosotros usamos, conocido como el possessive noun, apostrophe or Saxon genitive. Nosotros usamos eso, dice, podemos usar el possessive noun to express it. Ejemplos. Vea la primera oración. Voy a hacer un poquito más grande para que vea la primera oración. Ajá. Vamos a ver para que lo vea. Uh-huh. Vale, vea. Aquí dice, that book does not belong to John. Ese libro no le pertenece a John. ¿De quién es? Ah, es de William. Ah. ¿Cómo dice que es de William? No dice, ese es de William. En lugar de poner, eso es of, por ejemplo, William, ponemos, it is William's. Y este palito, call apostrophe, with this S, means que el libro o que eso le pertenece a William. ¿Mm? Siguiente ejemplo. They are Andy's parents. ¿De quién son los papás? De Andy. Andy. Exacto. Y ve aquí, ellos no son los papás de quién, Andy. Dicen. De Donna. De Donas. Donna, ok. Entonces, esa es una de las formas de usarlo. La otra forma es que usamos apóstrofe, y aquí está, para mostrar que algo le pertenece a una persona o a un animal, when the possessive noun is singular, cuando es singular, es decir, nosotros escribimos el apóstrofe o the S after the noun. Por ejemplo, the bag belongs to Sandy. Entonces es, the bag is Sandy's. Sandy. ¿De quién es la cartera? De Sandy. Sandy's. Vaya, aquí, por ejemplo, an elephant's trunk is long and... Se cortó ahí la oración. ¿Qué dice entonces aquí? Elefante. Ajá, esta es la trompa. ¿Mm? Entonces, ¿de quién es la trompa? Por ejemplo, obviamente, ¿a quién le pertenece? Al elefante. ¿Ok? Entonces, esa es la manera de usar eso. ¿Mm? Veamos, aquí voy a bajar esto. Cuando un nombre, when it's a regular noun, when a regular noun is plural, we write the apostrophe after the letter S. It means S apostrophe. Examples, those are boys' shoes. ¿Qué quiere decir acá? Y era la pregunta de Rocío. Que la usamos, cuando es S, la usamos después de la S. Ahora, una vez más, hay excepciones y depende a veces de con qué tipo de persona o qué tipo de escrito te puedes encontrar. Porque hay quienes ponen una S después de esa S. Y también es válido. ¿Ah? Me doy a entender, aquí boys es el nombre, pero esta S después de este apóstrofe ya no hay ninguna S. Entonces digo, those are boys. Shoes, ¿ok? Cuando, when an irregular noun is plural, cuando un nombre irregular is plural, we write the apostrophe before the letter S. ¿Ok? The children's. Children es el nombre, por ejemplo, en plural, que quiere decir niños. ¿Ah? Entonces, ya el apóstrofe y la S dice
que este patio es de los niños. ¿Ah? O el patio de los niños, the children's playground is behind the school. El patio de los niños está, o el lugar de juego de los niños está detrás de la escuela. ¿Ah? Entonces, I mean, what time is, let me see. Entonces, así se usa esa S. Es decir, possessive. 2020. Permítanme. 16. La niña mía. Ok, that's it. De esa forma se usa. Les voy a compartir una hoja más clara ahorita. Voy a compartir una hoja un tanto más clara y la voy a tener yo abierta y pueden preguntar. No la podemos mostrar because it has copyright, ¿ok? Tiene derechos de autor. Pero en la hoja está mucho más claro. Let me see. Esta es puramente estudio. Ya le voy a mandar después la de trabajo. Este es de estudio. Is a trust is I see trees study. De hecho, tiene los dos temas. I think so that is clear. Esta no es para trabajar. ¿Qué vamos a hacer con esta hoja? Con esta hoja solo que le sirva de referencia, de estudio. ¿Ok? You got it there. Ok. Bye. Nos vamos a la parte de apostrophe S. Voy a dejar de compartir acá. Dejo de compartir. Y ahí explico. Va, vean con el singular. Es todo lo que les he explicado ahorita en la lámina, pero mucho más claro, ¿ok? Mucho más claro. O sea, singular nouns, add S, apostrophe S. Y dice, we went to Angie's house. Fuimos a ¿quién? A la casa de Angie, ¿ok? Singular noun ending in S. Vea, classes. The class's teacher is nice. Eso dice usted, ¿verdad? La clase del teacher is nice. No, mentiras. Pero eso es cuando usamos class, ¿ok? After we use apostrophe and after we use S, ¿ok? Eso puede, la segunda también la puede decir. No le gusta. My boss office is big. La oficina de mi jefe es grande. Le gustaría, ¿verdad? Pero no, I'm kidding, ¿ok? Names ending in S, nombres terminados en S, agregan una S. Por ejemplo, el mío, Carlos Computer, la computadora de Carlos, ¿ok? No va a decir, Carlos es una computadora. Ah, el teacher se equivocó. No, tengo que distinguir en el contexto. Carlos Computer, ¿ok? Luego de ahí, de dos o más personas, se le... Las dos reglas las aceptan. Tanto le puedo poner a una persona como se lo puede poner a las dos personas. Ah, ok. ¿Sí? Plural nouns ending in S. You need your parents. En la otra parte. Estamos en la parte yellow para que se vaya distinguiendo. En yellow part. Estamos en la parte amarilla. You need your parents' permission. Some of you need your parents' permission, ¿no? Algunos de ustedes necesitan los permisos de sus padres. No, mentiras. Everybody works, I think so. Sí, pero aunque trabaja, necesitan los permisos de sus padres. Ok. And the sky blue part, plurals, nouns, not ending in S. Los nombres plurales que no terminan en S. And we have the first example. He always corrects people's grammar. Ok. Purple part, parte púrpura. Classical religious name ending in S. Sophocles, apostrophe, plays are still performed today. Las obras de Sophocles todavía son dramatizadas o puestas por ahí. No nouns after apostrophe S, ok. To avoid repetition when the meaning is clear, para evitar repeticiones cuando el significado está claro. Whose umbrella is this? It is Mary's, ok. Ya se sabe, está preguntando de quién es la sombrilla. ¿Ah? Es de Mary. Y ahí mismo hacia abajo la referencia que no se pone Iris, Mary, sombrera para no estar repitiendo otra vez la sombrilla de Mary. O sea, monotonous. Entonces, ese es el tema.
Ok. Vamos a trabajar entonces. Hoy sí les mando la hoja de trabajo. La hoja de trabajo. Veamos, possessive nouns. That's it. Okay, we go again for the breakout rooms. Vamos de nuevo para los grupos de trabajo. Ahí está la hoja. Y volvemos a hacer los grupos de trabajo. Tenemos unos minutos para trabajar. Ahí está. ¿Qué hay que hacer antes de que... Oh, bueno, ya se empezaron a meter algunos. Perdón, no expliqué. Ya voy a llegar también. Simple, poner ahí la S, las S y todo eso. Es decir, por ejemplo, Tom's shoes are dirty. Ok, my father's. Eso. Es decir, solo colocar el noun. El possessive noun. Solo eso hay que hacer. Ok. Okay, you have to go to your breakout room. Fatima, Claudia, America Beatriz also. Okay, again, todo funciona si lo leemos, ¿verdad? Si vamos tratando de pronunciar. Este es más sencillo el ejercicio. Y allí ven el ejemplo en la primera. Tiene que llenar cada espacio en blanco con la respuesta correcta. Por ejemplo, ahí está, Tom. ¿Y cómo ponemos? Apóstrofe S. Tom's shoes are dirty. Los zapatos de Tom están sucios. Y así leemos cada una. Y en la parte amarilla, underline the correct word. Solo subraye the correct word. Subraye la, ¿qué? La palabra correcta. Do you understand, girls? ¿Comprendido? Yes, I understand. Thank you, Sonia. What about the other girls? Vicky, yes? Yes, teacher. Okay, Diana. Yes, do you understand, yes, Diana? Teacher. Yes, teacher. Yanira? Reglas gramaticales para lograr identificar cuando hay que agregarle el apóstrofe más la S, cuando hay que agregarle nada más el apóstrofe. Entonces, son varias reglas que tiraba ahí cuando el nombre es un nombre plural, o sea, que habla más de una persona o cosa. Entonces, entendí que en ese estaba queriendo analizar la hoja que le había mandado porque estaba bien completa. Ajá, y está hablando, es un nombre singular, entonces solo le va a agregar apóstrofe y S a los nombres singulares. Yes. Los nombres singulares, dice también, que terminan con S, a S también se le va a agregar apóstrofe y la S. Sí, solo que lo que estaba viendo allí es saber cuándo va al principio y cuándo va. Dios mío, no, en realidad es más fácil de lo que creen. O sea, ahorita yo le mandé, como dice Fátima, la hoja está bastante completa. No, no se preocupe. Yo oí toda la explicación. Desde rato es que estoy por acá. No, realmente, como le digo, la hoja está bien completa, pero por lo menos ahorita no nos compliquemos. Generalmente solo se pone después del nombre. Es decir, después del nombre. Lo que sí hay que identificar es eso que dice a veces Fátima. Si el nombre termina en S, no hay error si yo solo pongo apóstrofe o si yo solo pongo, o si pongo la S. Ambas reglas son válidas. Muchas reglas son válidas, por ejemplo, en el inglés británico y otras en el inglés americano. Por eso es de que generalmente a veces cuando yo explico, digo, ambas reglas son válidas. No hay problema. En este caso, por ejemplo, digamos, si yo digo... por ejemplo, vaya, los audífonos de Fátima, Fátima's headphone, por ejemplo, ahí ya dije Fátima's headphone, ¿de quién son los audífonos? De Fátima. ¿Cómo lo describí con esa apóstrofe S?
Por ejemplo, voy a ponerle más. Fátima's headphones are white. ¿Ah? Los audífonos de Fátima son blancos. Flor's headphones are black. Los audífonos de Flor son negros. Entonces, pero ese, por ejemplo, es el punto, digamos, que usted tiene que entender que esa pequeña S se aplica al nombre. Y por eso preguntaba si por ahí está Pasi Salón, Evita Salón, o qué sé yo, Dana Salón, porque eso generalmente es la regla común, el apóstrofe y la S, Fátima. Aunque sí, ya luego están las reglas que aplica, por ejemplo, si el nombre termina en S, pero aún así, como le digo, eso aplica, depende, porque lo que les he mandado es británico. O sea, las explicaciones son más completas, son británicas. Okay. Y realmente son las más aceptadas porque el origen del inglés, antes de ser sajón, puto, es más británico. Entonces ya los americanos desestiman algunas reglas. Aún, por ejemplo, en hablar, los americanos dicen labor y los británicos dicen labor, le ponen una U. Entonces, esa U hace una pequeña diferencia, pero para hablar y para gramaticalmente no habría ninguna diferencia. Entonces, no se complique tanto, es más esa S a la par la que lleva en la hoja. O sea que siempre se le va a poner, o sea, se aparece el nombre independientemente de cualquier nombre, siempre se le va a poner S al final. Pues de acuerdo a la regla, y por eso le digo, lleva primero el apóstrofe y la S. El apóstrofe y la S. Vaya, por ejemplo, el suyo, digamos, yo quiero decir, como ya dije, qué sé yo, el cuaderno de Flor. Ah, yo digo Flor's notebook. Y ya le pongo Flor, apóstrofe S y notebook, cuaderno, el cuaderno de Flor. ¿Ah? Ahora, muchas veces los nombres como el mío que terminan en S, esa es la única distinción que yo digo que hago de la regla. Que escrito algunos le ponen el nombre y el apóstrofe y ahí está bien. Y puedo decir Carlos Computer, la computadora de Carlos. Ya sé por contexto que está hablando de la computadora de Carlos, que no está diciendo el Carlos es computadora. O sea, no, es obvio que está hablando de la computadora de Carlos. Pero hay algunos otros que dicen, bueno, yo tuve mi maestro, uno de mis maestros fue un marín estadounidense, y él decía que era Carlos's. O sea, que tienes que poner la S después del apóstrofe. Carlos's computer. ¿Me doy a entender? Entonces, si usted pone, si pone por ejemplo mi nombre, Carlos, y le pone el apóstrofe y después pone computadora, está bien. Pero si usted le pone Carlos, apóstrofe, S, y pone computadora, también está bien. Pero los que no terminan en S, sí tienen que llevar apóstrofe y S. Ok, ¿y si quiere? Ok, no worry. ¿Mm? Very tired. Questions, guys? Question, guys? Miss Taylor. No, no questions. Bolsa de mano o algo así. Claudia, y sus traducciones, Claudia. Claudia y sus traducciones. Yo digo. ¿Qué significa? Handbag, sí, es bolsa de mano. Es bolsa de mano, handbag. Una bolsa de mano, ¿ok? Pero recuérdense que aquí lo importante es poner possessive noun, ¿ok? Entonces, solo Miss Taylor's con el apóstrofe. Number 6. Number 7. Number 7. Oh, sí. The insect was couched in the spider's web. Excellent, Salvador. Good. Yeah, the insect was caught. Caught. Fue capturado o fue atrapado en la telaraña o en la red de la araña, en la red. That is web spread.
Por eso es web website, la red mundial. Oh. Por eso es website, yeah. Ahora todo tiene sentido. Ahora todo tiene sentido. No, eso es parte. Investigaciones, por eso después tienen que entender qué son los .com, .org, todo eso, pero generalmente todo eso viene uh-huh. en inglés. De hecho, que en programación hace años se pedía el inglés. HTTP también es una palabra en inglés, que es este host protocol, something like that. Oh. Uh-huh. Rachel, this is Judith. So quiet, girls. Rachel, kitten. Rachel. Rachel, what is Rachel? Rachel. What is? Uh-huh. Number. Those are Rachel's shoes. What I see, I don't find it. Number three. Those are, Those are Rachel's shoes. Exactly. That's it. Mm-hmm. Those are Rachel's shoes. Exactly. Esos son los zapatos de Rachel. Uh-huh. Escrito es más fácil este tema. Porque recuérdese cuando vea al salón al que, no sé, al que uh-huh. va, que le corten el pelo, el que le dan ahí, al que la peinen, no sé, ahí. Uh-huh. Entonces, ahí cuando vea Pasi Salón, uh-huh. Evita Salón, Dana Salón, Rocío Salón, Sara Salón, América Salón, something like that. So, you remember, why do you write down that? Postman bag. English, Spanish. Sorry. Question, teacher. Ajá, pregunte, ask me. Ay, no sé cómo preguntárselo en inglés. Si sí, las palabras terminan en S, casi siempre no lleva otra S, sino solo el apóstrofe. Depende, sí, en realidad depende, y como lo expliqué creo que en el 2, depende de, generalmente, los americanos dicen, realmente es más, depende del, de dónde, los americanos dicen que sí lleva. Yo tuve un maestro que era un ex marín de Estados Unidos, y él decía que sí lleva. Por ejemplo, voy a poner mi caso, sí. Mi nombre, Carlos, él decía Carlos, porque lleva esa S. Porque lleva Carlos apóstrofe S, Carlos. Pero si me pregunta, ¿perdón? Como un programa que dice la pastelería de Carlos y lleva apóstrofe y solo una S, creo. Ajá, porque lleva el apóstrofe después de la S de Carlos, ¿verdad? Sí. Pero ya no lleva otra S, solo el apóstrofe. No me he fijado muy bien, pero. Por eso le digo. Pero los americanos, por ejemplo, dirían Carlos's Bakery, por ejemplo, la pastelería de Carlos. Los británicos dirían Carlos Bakery. Ajá. O sea que ambos están bien. Exactly. Okay. Dichari. Hi, mister. I have a question. Question. Tell me, question. In the number. Ay, que me perdió. Six, postman. Nine. What is clouds? Clouds, they are the things that they have the eagles at the end of his legs, we can say. I don't remember how you say patas. Okay. That is they caught hens. Eso es con lo que cazan las gallinas. No me entendió. Garras, pues vaya. Claws are garras. Ah. Claws are garras. Claws. Are garras.
7. En la 7. No va después de la R, no. Pregunto. Yes. Dijo que podría ser en las dos formas. No. No, pero no. Cuando es plural, dijo que podría. Las dos formas cuando termina en S. Pero en este caso, no. Lleva justo cuando spiders termina. Spiders al final. Exacto. Spiders. Spider, apóstrofe S. Puede ser ambos casos cuando termina la palabra en S. Pero cuando es cualquiera otra, no. Siempre lleva apóstrofe y S. Apóstrofe and S. That's it. Con S, ¿verdad? Siempre. Which one? Number four. Number four. Mm-hmm. Is that the box? That's it? No, which is? The second part. Ah, Raymond stands in front of the. And letter B, underline the correct word. Letter B. Number. Four. Four. That. Girls. Girls. Sí, porque está diciendo que el vestido de la chica, exacto. That girl's dress. Aquel vestido de la chica es bonito, like the song. That when you say, pretty woman walking on the street, pretty woman. That's pretty, okay? Pretty, bonita, o bonito in this case of the dress. Okay, the last one. Okay, go. How come on, Vicky? I'm here. You were requiring my help. What about, Vicky? Tell me. Tenemos una duda en español porque no puedo en inglés. Pero por eso están aprendiendo aquí con inglés corporativo with Mr. Najarro. Okay, tell me. En las oraciones... Nosotros entendimos que el apóstrofe cuando va después de la S es cuando estamos hablando en plural. Pero no vemos ninguna oración que lleve plural. Esa es una. Y la segunda es, al mencionar, al leer la oración, la S se pronuncia como más marcada que se escuche o puede sonar porque, por ejemplo, en el little... one, Tom's shoes are dirty. Entonces, como que tiende a unirse. Ah, excelente. Vicky, es una observación. En inglés se llama deletion. Y sí, no es la única. O sea, sí se marca, pero eso depende, como usted bien lo dice, de lo que lleve después. ¿Ah? O sea, es decir, depende de la palabra que del sonido que lleve después. En este caso es cierto, Tom's shoes, o sea, no se distingue mucho la S porque porque la palabra que comienza después comienza con un sonido parecido al de la S, pero cuando se puede se marca. Por ejemplo, en la cuarta vamos a tomar, is that the postman's bag, por ejemplo. Postman's. Exacto. Postman's. Is that the postman's bag? ¿Por qué? Porque el siguiente sonido es un sonido que no me hace una deletion. ¿Ok? No me hace una unión de sonido vocálico. Y la primera no se la entendí mucho. La primera pregunta. Vaya. Estábamos hablando según las reglas en lo que usted nos mencionó. Que el apóstrofe va antes y después de la S. Pero cuando va después de la S significa en plural. ¿Estamos hablando algo en plural? Lo que pasa es que depende. No puede ser. Lo que pasa es que aquí está pensando un poquito en español. Porque algunos nombres sí van en plural. Es decir, por ejemplo, voy a usarla a usted, por ejemplo.
tiene unos audífonos color negro, ¿sí? Vale, si yo dijera Vicky's headphones are black, los audífonos de Vicky son negros. ¿Ah? ¿Sí? Ahí lo estoy usando. Entonces, ¿cuál es el plural en este caso? O sea, no hay. Ahora, ¿cuándo hay cambio? Cuando el primero, cuando el nombre plural no termina en S. Por ejemplo, di el ejemplo de children. Children es un nombre plural. Porque son niños. Varios. Exacto. Estamos hablando de varios niños. Exacto, ajá. Es un plural, pero como no termina en S, hay que agregar la S. Ahora, lo que les expliqué a todos y por es... ¿Y apóstrofe al final? No, el apóstrofe va después de la N y luego va la S. Vaya, esa era la pregunta, que es lo que no entendíamos, que usted nos mencionó sobre un apóstrofe después de la S. Ah, pero eso es cuando los nombres terminan así como el mío. Carlos. Carlos Computer. Ahí sí. No vamos a poner dos S, sino que... Vaya, pero a ver, pero es lo que dije. La regla británica dice que... La regla británica dice que no. La regla americana dice que sí. Entonces, la pregunta, ¿cuál es? Los dos son correctos. Y vuelvo y digo, yo tuve un maestro que era marín estadounidense, fue marín en sus años mozos estadounidense, y él decía, Carlos es. O sea, Carlos es computer. O sea, después de mí, de la S mía, apóstrofe S. Pero si usted le pregunta a un británico, va a decir, Carlos computer. O sea, solo pone es la que Carlos, teníamos la duda. Exacto, Carlos apóstrofe computer. ¿Cuáles son correctas? Las dos son correctas. Ahí yo solo tengo que identificar claramente en ese sentido cuando están hablando. Y si usted me pone a ambas ahí, yo no me voy a enojar, que así lo estoy enseñando. O sea, pero eso es para conocimiento, para que cuando lo vean usted digan, ah, o sea, así, ah, así es, ¿ok? You got it, Vicky? Okay. Okay. I'm going to finish the session. Thank you. You're welcome. Entonces, todas están bien porque aquí no hay ninguna, sí. Siva. Ajá, todas están bien. Yanira. Porque ni... Se quedó mudo esto. What? Okay, I'm gonna share my screen before we finish to answer or to, I mean, to share the answers, to discuss how is this. Vamos a verlo en la manera más simple ahorita. Let's go for our manual. Eso lo tienen ahí. Oh my God. Voy a compartirlo. En pantalla. No, no es esto. Compartir. Okay. Creo que ya pueden ver mi pantalla. Oh my God, too much. Okay. How do you use possessive adjectives in nouns? Entonces, ¿cuál es el possessive adjective? Ya lo vimos. My, your, his, her, its, our, their. ¿Ok? Este es el possessive adjective. El possessive noun, vea cómo lo usa. Our teacher's name. Y aquí tiene Pedro's address. ¿Ok? Melissa Endora's last name. O sea, esto es, así se usa. O sea, my boss. Y ojo, aquí puedo decir, yo preferiría que use la forma británica, suena mejor y es más fácil cuando dice my boss name, por ejemplo. No va a decir my boss's name. My boss name is, por ejemplo, el nombre de mi jefe es my boss name is. Ok, my co-worker's name is, el nombre de mi colega, de mi compañero es. As a partner, to spell the following information right on the spaces. Your teacher's name, a classmate's occupation, your classmate's name, a classmate's last name, okay? Solo puede hacer cuando dice your teacher's name, okay? Flor, what's the name of your teacher?
your teacher's name? Carlos. Ah, okay, excellent. But you have to spell. No, I'm kidding, okay? We don't have time, don't worry. Okay, after filling the blanks with classmates' information, first name, middle name is like last name, okay? Middle name is like last name. Un middle name es como el nombre de medio, aunque es más como el segundo nombre, como le conocemos aquí. ¿Ah? A veces es el segundo nombre. Last name es, como ya lo dije, tu apellido. Occupation. Vaya, miren acá, por ejemplo, el manual que dice. Boss's name. Ok, miren. Boss's name. Acá, aunque termina en S, ha puesto el apóstrofe y ha puesto después una S. Es decir, mire, pero es que no, está correcto. ¿Ah? Aquí no se equivocaron los gringos que hicieron este libro. ¿Perdón? Porque es un nombre singular. Es un nombre singular, exacto. Pero igual, como le digo, la regla, si termina en S, o sea, bien compleja. A veces, o sea, yo se las mando para que ustedes tengan conocimiento. Vamos a usar pero... cuando nos conviene. ¿Perdón? La vamos a usar a nuestra conveniencia. Más o sea, no veo que hay una regla así de ley. Es que fíjense que el inglés tiene 100 reglas y 1000 excepciones, pero lo mejor es conocer todo, saber cómo se usa, si es posible ir so deeply, ir más profundamente para poder conocer, ¿no? El possessive noun. Pero el uso más común es ese, ¿no? En este caso, aunque termine en S, usted dice, pues agrega el apóstrofe y la S. Entonces dice, boss name, o bosses, sorry, bosses name, porque bosses solo sin una S, bosses name en workplace, ¿ok? Esto es lo que yo tengo que entender más o menos de cómo se usa el possessive noun en the possessive adjective, ¿ok? Possessive noun, esa pequeña, perdón, voy a usar la expresión, ese pequeño palito y esa S, y lo demás como el my, your, his, her, it's, our, their, ¿ok? Kids, I think so that everybody look tired. I know that today is Friday, ¿no? Todos los veo y nos miro bien cansados. El viernes y le hemos dado, aunque fue semana corta. Un día pesado de trabajo. Sí, no, yo sé. Aunque fueron 4 días, se sintió más. Creo que necesitábamos un día para reponernos del día de descanso. We need an extra day, okay? So, this is how you use. Let's gonna see how we answer our page, okay? Vamos a ver. Gonna see, let me see. Okay. Floor, number one. Oh my God, number one. Number one, del pin. Del rosadito, del amarillo. Yeah, number one, the first part, the pink. Okay. Okay. Read it, just read it. My father's shirt is neat. Excellent, Flor. Está aprendiendo demasiado, no me va a quitar la chamba. Number three, Rocío. Después nos comparte lo que esté tomando, Rocío. Virtually. Water, teacher, water. Ok. Number three. Those are Rachel's shoes. Excellent. America, number four. Is that the postman's bag? Is that the postman's? Remember, postman's. Postman's. Is that the postman's bag? Exactly. Is that the postman's bag? Ruth, you look tired, Ruth. I know you are the one that look very tired. You have made a good effort. Number five, Ruth. That is Miss Taylor's. 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 Handbag. Handbag. Handbag, yeah. Handbag. Exactly.
Eloisa. Number six. Yeah. That policeman's uniform is smart. Is smart, very well. Voy, niños, a pasar lista la última vez y después continúo. Today is Friday. Tomorrow is Saturday. Okay. America Garcia. Present. Ángel Moreno. Present. Carlos Bolaños. Present. Claudia García. Present. Diana Martínez. Present. Eloisa Mercado. Present. Fátima Portillo. Present. Flor Turcios. Present. Yanira Arevalo. Present. Alexandra Nieto. Present. Jorge Argueta. Present. Mauricio Majano. Present. Nuria Nerio. Present. Rocío Martínez. Present. Joana Alvarado. Present. Salvador Escobar. Present. Sara Jiménez. Present. Sonia Reinado. Present. Vicky Gutiérrez. Present. Excellent. Han aguantado, niños. Continue. Alexandra. Oh, my God. Oh, yeah. Good. Alexandra, number seven. They insert was in the spider's web. Excellent, oyeron, ahí está ese spider's web. Good. Perfecto, Sonia. The thief stole the Bill's television. Exactly, the thief stole the Bill's television. Good, Sonia. Ángel. Number nine. An eagle's claws are sharp. Exacto. An eagle's claws are sharp. Good, Angel. Thank you. Fatima. You don't have meat, Fatima. Sorry. They are Charon sisters. Excellent. They are Charon sister. Good. Sara, number part number B, letter one. Number one, sorry. This Judy's pet kitten. This is Judy's pet kitten. Kitten. Claudia. This Judy's pet kitten. Okay. Yeah, pet kitten. Yeah, pet kitten. Yeah. Thank you, Sara. Claudia, number two. Number two. Yeah. My father. No, number two, letter B. Part number B. The second part. Yellow. Yeah. That is Tucson's new bicycle. Bicycle. Excellent. Good. Mauricio, number three. Is that Katie's father? Is that Katie's father? Good.
Jorge, number four. The girls is pretty dress. That girl's dress is pretty. It's pretty, sorry, pretty. Pretty? Pretty, dress. Yeah. Ya les dije, niños, oigan música como la que decía Pretty woman walking on the street, pretty woman. That's the way that you're going to learn to listen the words, to pronounce very well, okay? That girl's dress is pretty, okay? Thank you, Jorge. Thank you. Salvador. Esa no la terminé, es la última. Bueno, trate de leerla, no se preocupe. Ah, permítame, me voy a meter a... Ah, ok. Raymond stands in front of the Tom's house. Exactly. Piece of cake. Veamos, comparto pantalla. ¿Quiénes me faltan? Porque ya no tengo ahorita. I don't have more sentences, kids. That's why I cannot read anymore because I don't have more sentences. Sometimes the pages, they are like, aunque creo que Ruth se enojó y Vicky porque no participaron igual que Diana. o son de las que se esconden para no participar, que no me pregunte a mí, please don't ask me, ok. No, yo participé. Es que entonces el Zoom me la movió, Ruth, perdóneme. Sí. El Zoom me la mandó al final. Solo me faltaron Carlos, Francisca, creo, Vicky, Diana y Nuria me faltaron, ¿verdad? Bueno, Nuria, vuelva a leer, vuelva a leer, vaya, elija cualquiera, Nuria, para to finish. Okay. That is Susan's new bicycle. New bicycle, excellent. Good. Diana. This is Judy's Pet Kitten. Es gatita. O es gatito. Kitten. This is Judy's. Judy's pet kitten. This is Judy's pet kitten. Exactly. Veamos. Carlos. Sí. No lo veo muy convencido de que quería, Carlos. The next class. The next class, yeah. What numbers? No sé, elija. Ustedes ya pueden elegir. The night. Number nine. An eagle's claws are sharp. Exactly, good. Yanira. Hello. I don't know. Vicky, you have done. ¿Ya lo hizo, Vicky? No. Vaya, lea entonces. Give me one. Little A, number five. Is Miss Taylor's handbag. Handbag, excellent, good. Yanira? Sorry, teacher, no había encendido el micrófono. Good. Number three, Doves are Rachel's shoes. Rachel's shoes. Exactly. So that's the way to use skills, the possessive noun, and the possessive adjective, okay? Please study. Solo hay alguien que no me ha hecho los ejercicios. Por favor, go for. Para mí,
me paso al español. Ya mañana espero que estén, ¿qué? Pues, finish. Aún si pueden revisar el ejercicio 5, pues, y ve que lo puede hacer, hágalo. Si no, no lo haga, ¿ok? Eso es como un consejo para que ya el lunes estemos bien con las notas. Y yo sé que a veces el fin de semana, quieras o no, hay un poquito más de tiempo. A veces ya el lunes lo agarran así como los he agarrado a todos ahorita, que a mí todos están bostezando y ya están así como que, please finish, okay? I know, but you have to be happy, okay? Today is Friday, tomorrow is Saturday, and the day after tomorrow is going to be Sunday. So you are going to have a little rest, okay? So don't worry, be happy, please. Rest, dream with the angels. And see you next class, that it's going to be on Monday, okay? Nos vemos en la próxima clase, que va a ser el lunes. Okay. Así es que, have a nice night. Vaya ya, por favor, antes de que planche oreja, como decían los picapiedra, por favor, do the exercises. Aunque si no lo más, puede hacerlo todavía. Para este hay espacio el fin de semana, okay? Si no, ya así que no soporta que ya. Bueno, es más, algunos a ver si ya se llevó la computadora o el celular a la cama. Don't worry. But please sleep with the angels, okay? Have a nice night. Okay. Good night. See you next class on Monday at the same time and by the same channels. Please do your exercises, study, complete your manual, and do everything you need to do. Take time with your family, okay? Bye. Okay. Bye. 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 Good night. Good night. Claudia, you're going to have 10 minutes. Ya bye. Ya vi que le cuesta. No, usted no puede ir. Ya vi que le está costando. Me imagino que es su trabajo. Where do you work, Claudia? Supervisora de salas de venta. Where? ¿Dónde? Quesos de Oriente. Ah, ya. Yeah. Eso estaba bien. It's nice. Y además oigo veo por ahí. Veo, me toca ver todas las salas de venta. Sí, me imagino, son varias. Y por ahí creo que vi a alguien que la está acompañando. Sí, mi hija le gusta el inglés y ahí está también. Really? Ah, ok. How old is she? ¿Cuántos años tiene? 16. Ah, ok. Hi. So do you speak English? Yes, I'm also. Oh, really? It's okay. What do you think about my classes, no? I like English. And, okay. But I love it, English. Okay. Very good. Okay, you can help with her. I mean, you can find any help with her. Puede encontrar alguna ayuda con ella. Is it okay? Eso está bien. Sí, sí, a veces ella me está ahí como soplando. Ah, de verdad. Okay. Do you have any question about the topics, Claudia? ¿Tiene alguna pregunta acerca de los temas? Sí, bueno, eso de las, a ver, de las, de lo posesivo y adjetivos, algo así. Eso no, me cuesta un poco. De verdad. Realmente los adjetivos, como ya le dije, generalmente los usamos cuando decimos algo que me pertenece. Y el possessive noun es que le pertenece a otro, básicamente. El adjetivo posesivo es, o sea, cuando yo digo, pongo algo de primero. Es decir, por ejemplo, mi nombre, su nombre, el nombre de su hija, por ejemplo. O sea, todo eso, para eso me sirve un adjetivo posesivo. Posesivo. Exacto. Y el possessive noun me sirve para demostrar, en este caso, la posesión de otro también, pero la forma es diferente. Realmente, acá entre nos, el adjetivo posesivo, es porque va antes, digamos, del objeto. Es decir, cuando usted dice, va, se lo voy a poner aquí, le voy a compartir la pantalla. Esta, va. La del manual. Vea, aquí yo podría decir, por ejemplo, mi nombre, vamos a anotar, texto.
podría decir my name, por ejemplo. Mi nombre. Por ejemplo, o podría decir, vaya, vamos a usar esta. Voy a ver si cambio de color, si puedo cambiar de color. A ver, va, aquí. Voy a decir su nombre o el nombre de él. ¿Ah? Exacto, el nombre de él. Vaya, por ejemplo, ¿cuál es el nombre de su hija? Andrea. Vaya, ¿cómo diría el nombre? Her name. Her name is Andrea, porque es el nombre de ella. ¿Sí? Her name is Andrea, por ejemplo. Ahora, una muñeca de Andrea, por ejemplo, no sé, o un juguete o algo que le guste a Andrea, la computadora, por ejemplo. ¿Sí? Ajá, sí. Me imagino que le encanta, she loves it. Ok, entonces, ¿cómo digo la computadora de Andrea? Sería... sería... The hers. Her computer. Her computer. Her computer. Su computadora, que es la de ella, ¿ok? Okay. Sí, esa es la computadora de ella. ¿Sí? Ajá, sí, sí. Vale. Esa parte es usándolo con los adjetivos posesivos. Pero con el possessive noun, yo diría Andrea's computer. De ahí ya estoy como diciendo que es de ella. Exacto. Exacto. Esa ese pequeño apóstrofe y esa S, como aquí, por ejemplo, volvamos a notar, como aquí, por ejemplo, este pequeño apóstrofe y esta S me está diciendo, ¿de quién es el nombre? Del teacher. Exacto. Del teacher, ¿ve? Es el nombre. Esta pequeña S me está diciendo el nombre del profesor. Ya invertido es teacher's name. ¿Ok? Eso es. Eso es el possessive noun. Y aquí, como dije, es el adjective. Porque, vaya, por ejemplo, dijimos, vamos a borrar. Dijimos el nombre de ella. ¿Ok? Her name. Vamos a ponerle, her name is Andrea, por ejemplo. Her name is Andrea. Vean, her name is Andrea. Exacto. Exacto. El nombre de ella es Andrea. A usted le voy a dar la clave. ¿Cómo podría decir esto entonces, por ejemplo? Ah, her name is Andrea. Su nombre es Andrea. Podría también invertirlo acá. Vamos a ponerlo acá. Quiero ver... Podría ser aquí Andreas, oh my God. Ajá, exacto, Andrea, ya oí que le sopló. Ya oí, tengo mal oído. Ajá. Tengo mal oído. Andreas. Andreas name. Exacto, Andreas name. Oh, me puse dos apóstrofes. Dos. Ajá. Andreas name. Okay. Bye. Su nombre es Andrea. Andrea's name. Así. Eso es básicamente el possessive noun y el possessive adjective. Ok. Entonces ya después, como le digo, usted puede decir my work. Puede decir, eso se usa el possessive adjective. Pero como lo expliqué desde el principio, es lo que la gente, por ejemplo, hace cuando pone, por ejemplo, vamos a seguir usando Andrea's. Hoy vamos a decir el salón de Andreas o de Andrea. Y es como la gente pone cuando se va a peinar, ¿verdad? Andreas salón. Exacto, Andreas salón. ¿Y quién es el salón? De Andrea. Exacto, eso es. Así es como se usa el possessive noun. Hoy sí ya me queda un poco más claro. De hecho que también ahí está en el WhatsApp, Claudia, la hoja. La hoja que les mandé aclara bastante más ambos conceptos.
Entonces, este, that's the way that you have to use that. Dejo de compartir. That's the way that you use possessive noun and possessive noun and possessive adjective or possessive adjectives. Do you have any other question? ¿Ya vio la primera clase? Porque recuerdo que usted no estuvo en la primera clase. No, pero es que fíjese que no me pude meter a ver la primera clase. ¿Por qué? ¿Qué le decía? Donde dice, donde dice la lista de reproducción de YouTube. Ahí se encuentra. Exacto. Ahí en esa lista de reproducción, usted le da el enlace y le lleva a las clases anteriores. Ok. Entonces, ahí están los ejercicios. De hecho, que ahí están todas las clases. Si usted necesita los ejercicios de la primera clase, yo con gusto se los comparto ahorita. Es que no he hecho ningún ejercicio. Ah, no, pero los ejercicios están, sí. De hecho, que ustedes tienen razón. Claudia, esos están en la parte donde dice activar su plataforma. ¿Cómo activar su usuario de plataforma de aprendizaje? Ese enlace es una nota, pero quiero ver. Este, en su correo debió de haber llegado un link para que usted se una a la plataforma. Al darle ese enlace, tiene que poner el correo con el que usted mandó los papeles, con el que ingresó. Si le sirve para que lo tenga en cuenta, le digo cuál es el que puso. Ahorita. Claro, pero. C García@losquesosdeoriente.com. Ese es el que puso. Ok. C García@losquesosdeoriente.com. Ese es el correo que se puso. Con ese correo ingresa a la plataforma y la contraseña genérica es 1, 2, 3, 4, 5. Luego le va a pedir que genere otra contraseña propia. Y ya de ahí le van a aparecer los ejercicios. Ahí para que vaya haciendo. ¿Puedo cambiar el correo? No se puede. Fíjese que creo que no, Claudia, porque digamos que eso ya está ligado. El otro módulo creo que podría hacerlo, pero ya, este módulo ya está ligado, ese correo, a toda su información. Ahí le van a llegar varias cosas, enlaces y todo ese tipo de cosas a ese correo. Sí, ahí los he estado viendo, entonces me voy a meter ahí porque sí me han estado cayendo esos correos. Así es. Any other question, Claudia? Pregunta. Andrea is very participative in the class, okay? Creo que ahí con el abecedario ayer sí lo estuve practicando. Ajá. But you have your daughter and your daughter speaks English, it's okay. I mean, because you have a person with whom you can practice. I think that you have an advantage because nobody has. My daughter speaks English, okay, come on, speak. Nobody has it. I mean, I think that some of your classmates are going to have problems. Andrea. Yes, you can practice with her because I heard. Where did you study, Andrea? ¿Cómo? Where did you study English? Where did you study? ¿Dónde estudió? No, en el colegio, pero ahorita también acaba de abrir oportunidades de ir siempre de Agape. It's okay. Y you ahí voy a meter también. That's okay. You can practice your English. It's going to be good for you if you learn to speak very well. I think so that you are very young. And she's your other daughter. Do you have another daughter? Because I think that she was, she was showing her face. Okay. Okay, Claudia, it's okay. I mean, practice. I mean, as I told you, you have the advantage of your daughter that she can practice a little bit English with you. And that's a good advantage, okay? Okay? So if you don't have any other question, I think so that we can finish the class. Or, I don't know, do you have any question, Claudia? No more questions. No. Okay, Claudia.
Okay, then go to sleep. I mean, I don't know how you are now. No sé cómo está ahorita, pero sí puede a los ejercicios. Si no, pues, por lo menos mañana dedíquese a eso, pues, un tanto a veces el fin de semana. El fin de semana. Sí, este fin de semana voy a tratar de hacerlo porque empezamos el martes y no me pude conectar. Sí. Entonces, ya. No, sí, martes, miércoles sí ya me conecté un poco tarde, pero ya. No, sí, así, pero qué bueno que ya empezó, pues. Ajá. Démosle con todo, ¿ok? Okay. So, have a nice night. Have a nice weekend. Bye, teacher. Bye. Okay. Good night. Good night. Bye. You have. Usted tiene que desconectarse porque si no se me puede hacer de la sesión. Bye, teacher. Bye, Andrea. Nice to meet you.